Palabra plena, otra vez cumpliendo el compromiso de la Corporación Viviendo de la filosofía de la inclusión, dándonos también cuenta de la dificultad tan grande que tiene el ser humano para afrontar sus vicisitudes, sus malestares, todo esto que le acontece y que proviene de una forma de estar en el mundo, en donde cada uno tiene una forma distinta, hemos dicho ya, de gozar. Ahí hay quien goza con un proyecto de muerte, hay quien goza con un proyecto de vida, y esas cosas aparecen y se expresan en todos los actos de nuestra vida, así estamos. Pero también hay una reflexión sobre eso que nos pasa. El descubrir cómo gozamos no es suficiente. Hay que saber qué hacemos con esa forma de gozar, porque tiene que ver con la responsabilidad con que asumimos esa forma de gozar, que no sabemos cuál es y que podemos llegar a saber cuál es si continuamos en este anhelo, en este afán de saber quiénes somos, qué nos pasa, a qué podemos aspirar, que ha sido prácticamente la forma de interrogarnos, de preguntarnos. Así es como pasa. En un momento dado de la historia nos ocurren cosas, nos pasan cosas y nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Y eso tiene explicaciones que a veces no queremos tocar, no queremos mirar. Esta noche con Luz América tenemos un reto. Vamos a hablar de negocios. ¿Sí es, Luz América? Sí, señor. Bueno, vamos a negociar, Luz América. Bienvenida a Palabra Plena. ¿Cómo está? ¿Cómo van las cosas? Pues estoy muy bien. Las cosas van maravillosamente bien. Me dice que usted es buena negociando. Sí, ¿eh? Me gusta mucho el negocio. ¿Le gusta el negocio? Sí. ¿Y dónde ha aprendido a negociar? Pues desde pequeña, mi mamita, vivíamos en Buenaventura, ella siempre le gustaba tener su negocio en la casa. Sí. Vendía biche, plátano, de todo. A ella le gustaba mucho el negocio. Cuando yo me fui de aquí, ella con el esposo antes de morir tenía una tienda grande. ¿Sí? Sí. Y de ahí pues él murió y ya empezamos a esparcirlo y se acabó la tienda, pero ella siguió con sus negocios. ¿Y perdieron o ganaron? Pues perdimos, porque pues ella como casi no le paraba bola al negocio, sino que era el viejito. Sí. Entonces yo estaba pequeña. Y pues eso se fue acabando, ya empezó fíjese que hasta que la quebraron. ¿La quebraron? ¿No la quebraron ustedes? No, sino la... Y desde ahí me gusta negociar. Ahorita, allí cuando llegué a Potrero, que es, me puse un negocito, lo tuve como por 3 años, de ahí empezaron los hijos que mamá que una cosa, que mamá que una otra, y se cuenta. Y un día dije, todos quieren venir a pedir, todos piden, pero nunca me dan para meterle al negocio. Entonces, ¿la quebraron también? Y dije, lo voy a dejar caer. Dije, lo voy a dejar caer para que vean que sí, las cosas hacen falta y que hay que meterle, no sacarles. Entonces, es muy difícil para uno darse cuenta de que en la época en que nosotros vivimos, que es la época del mercado, que es despiadado, consume al sujeto, consume la familia, consume a los negociantes, consume a los seres humanos, los vuelve un producto, los vuelve una mercancía. Correcto. Y ahí se pierde. Pero llega afortunadamente el momento en que uno aprende eso. ¿Y usted cuándo comenzó a aprender? Después de perder en los negocios. Bueno, entonces ya me quedé quieta y aprendí un curso de repostería y me puse a hacer mis postres. Y con eso, cuando cada 15 días voy y le digo, los encarga. Entonces voy y los hago y los encargo. Así mismo las torticas, hago tortas pequeñas y las encargo. Y entonces ahora me di cuenta de la
Corporación Viviendo, y me fui allá y he aprendido mucho más. Entonces digo, ahora que tenga mi negocio de nuevo, que lo vuelva a montar bien montadito mi negocio, ya no soy la misma. Bien porque, montadito. Sí, bien organizadito. De estas dos cosas, ¿qué le gusta más o en qué piensa más? ¿En tener el negocio bien montadito o en ya no soy la misma? Ya no soy la misma. Es como a partir de ahí que... ¿Y cuál sería la diferencia? Que pues ya de diferencia, ya todos mis hijos por lo menos tienen sus buenos empleos. ¿Ya me entiendes? Y ya yo lo que haga voy a depender de mí y el niño que tengo, que mi compañero que tengo por ahí, él trabaja construcción y pues él hace lo de la casa. Pero ya ellos no vienen a... Si quieren algo tienen que pagarme. Pagarme. Claro, porque... Cuando yo estaba niño... Mi madre tenía un negocio y entonces con mis hermanos nosotros surtían, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta de que tal artículo producía una ganancia, ya habíamos aprendido, una ganancia del 40%. Entonces el mecato que nos comíamos era inferior, nunca rebasábamos el 40% para que no fueran a perder y no recayera el negocio. Sí, es que pero claro. Ese aprendizaje fue como... De pillos, ¿no? Sí. De pillos. No, pero bueno, uno aprende a no ser el mismo, sí, descubre aprende, que no, te puede cambiar la representación que tiene de la vida. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. Y eso le pasó a usted con la compañía de Viviendo. Yo he aprendido mucho. ¿Qué más ha aprendido? Porque me gusta eso. Me aprendí a cómo convivir con las personas, a cómo tratar, a pesar de que yo ya en Visión Mundial ya mucho aprendí, porque yo era muy tímida. ¿Tímida? Sí, yo me daba miedo hablar, me daba miedo todo, y poco a poco con los niños y todo, entonces me fui desarrollando y ahora en la Corporación Viviendo más me desarrollé esta mente y aprendí que una mujer no debe ser nomás para el hogar, sino para... tener proyectos para salir adelante, no dejarse caer, sino levantar hasta que mi Dios les dé la vida. Mujer. ¿Y su esposo, su niño, su familia, usted las considera una ganancia o una pérdida? Pues los hijos son ganancia. Son ganancia, aunque se lleven el 40%. Aunque se lleven el 40%, son ganancia. Son ganancia. Cuando usted está en la corporación y cuando usted interviene en la... y que habla con... ¿qué siente? Ay, yo me siento muy plena, me siento plena. Libre. Me siento que estoy viviendo de nuevo. Viviendo de nuevo. Claro, porque... nosotros los metemos a la casa y no sabemos todo lo que estamos perdiendo. Y entonces uno sale y se encuentra con nuevas personas y se siente libre. Uno podría pensar, bueno, uno hay un momento, por las circunstancias o lo que sea, en el que uno está como muerto. Sí, muerto. Sí, como señor. Que es una cosa. Y hay una circunstancia que aparece en la vida de uno que... lo pone delante de... Lo pone, sí, señor. Y lo pone como en el proyecto de vida, que sería como de pasar de muerto a viviente. A viviente, así, sí, señor. Y usted, yo le pregunto porque, pues, es decir, me transmite eso, pero usted, yo la veo muy vital, la veo muy, sí, con mucha gana de conversar, y pienso que no quiere dejarme hablar tampoco en el programa, porque tiene muchas cosas que decir. Pero... en la relación con los otros, ya como mujer, ¿ha cambiado mucho? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? He cambiado bastante como mujer. Hoy se habla mucho de maltrato, ¿no? Y se ha luchado mucho porque ese tema del maltrato tenga una respuesta, tenga una interrogación y tenga también una solución. ¿La mujer ha ayudado a eso o ha sido un tema de hombres? ¿Vamos a darle un lugar a la mujer y pobrecita? ¿O es que la mujer ha pasado de ser muerta a viva? Ahora cuando volvamos de los anuncios,
hablamos de eso, que me parece muy interesante, para que veamos cuál es el papel de la mujer en este tema de palabra plena. Se tropieza siempre, se encuentra siempre con un hecho muy importante, y es que los distintos actores, los distintos personas que vienen al programa tienen un sentido de plenitud de la vida, proviniendo, eso es lo contradictorio, de lugares donde el sentido es trágico. Y eso aparece como absurdo, no lo creemos. Y alguien viene y nos dice en palabra plena como, ¿se siente pleno? ¿Pleno? Y esa es una decisión de vida. Ahora volvemos a conversar con Luz América sobre cuál ha sido el papel de la mujer en este situarse en el lugar de ser viviente, de ser viva, de poner la otra forma de gozar también. Acompáñenos, ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Con Luz América, de Desafío de Visión Mundial y su participación en la Corporación Viviendo, ¿es un buen negocio ser mujer? Ser mujer, ¡ja!, un negocio bastante duro. ¿Duro? Lo toca uno bien duro. ¿Cómo? Pero uno tiene que sobreponerse y salir adelante, porque las mujeres somos el proyecto de vida. Un proyecto de vida. Sí, señor. La mujer, entonces uno tiene que salir adelante, no dejarse caer. Uy, pero mire lo que, es decir, me parece mujer como proyecto de vida. Es increíble porque dan la vida, ¿no? Sí, señor. Y llega un momento donde son apartadas de lo que dan, como en los negocios capitalistas o mercantiles o lo que sea, en donde el sujeto que produce las cosas se lo apartan. Uh-huh. Produce los zapatos y ya no se puede poner los zapatos que produce, ¿no? Tiene que comprarlos. Aquí la vida la da la mujer y la apartan de ahí, le quitan los hijos, se lo sacan. Sí, señor. Ahora ahí es que reconstruir esa parte. Reconstruir esa parte, sí, señor. ¿Cómo se hace? Pues esa parte se hace reconstruyéndose uno mismo. Porque habemos mujeres de que cogemos el hogar y nos apartamos de todo. Lo hacemos todo por el hombre y los hombres no lo hacen por uno. Entonces uno tiene que reconstruirse a uno mismo, porque a mí misma me ha pasado con mi compañero que tengo 25 años.
25. Y mis hijos, acá a tu mamá, no se deje tratar así, mamá, no se deje esto, mamá, salga adelante. Entonces, fue cosa que, y ya entré a Visión Mundial y empezaron a hablar de ese tema, de la mujer, que no se deje maltratar, no se debe todo, y de eso aprendí que uno tiene que valorarse a sí mismo. Y desde ahí para acá no me dejo maltratar. Mi compañero, cuando él me habla duro, le digo, baje la voz, respéteme como yo lo respeto. Usted descubrió que no le gusta que la maltraten. Correcto. Porque hay también otra situación, ¿no? De personas que les gusta que la maltraten y no se llega a entender eso, pero sí se podría con un esclarecimiento, con un buen proyecto, se podría ayudarle a entender a esa persona que hay dignidad y que esa dignidad se construye, que hay amor, que hay invenciones. Eso. Ahí se aprende qué hacer con eso, ¿no? Sí, hay que aprender. Qué hacer con eso y aprender que la vida está puesta ahí para uno tener decisiones. Sí, señor. ¿Y cómo es su relación con la comunidad? Ay, muy hermosa. ¿Sí? Pues, hoy todo el mundo me quiere, los niños por donde paso me saludan, a mi casa llegan. Yo como trato a todo el mundo con amor, así mismo es la relación con los niños, con los jóvenes. Con todo, voy muy bien, gracias al Señor. Bien. ¿Sus hijos bien? Mis hijos sí, también allá, ellos que a ellos no les gusta vivir en Potrero, allá ahorita está el mayor y el peladito, los otros bien por acá. Por acá. Ahorita. ¿Cómo es el desafío? ¿Qué planes tienen? Ay, pues yo le doy tanta gracia a Dios por esa corporación, porque ayuda a la mujer, al anciano, al niño y al joven. Yo estoy muy agradecida de esa corporación tan bella y de las demás corporaciones que han entrado a Potrero Grande a ayudar a la juventud y a la niñez y a la vejez. Se ha ganado mucho. Uy, digamos, ya ha cambiado. Ha cambiado. ¿Sí? Ha cambiado demasiado nuestro barrio, gracias al Señor. Y estas ayudas serán de muy útiles. Muy útiles para las mujeres, por lo menos. Ahora que estábamos en el desafío, había una compañera que decía, no me acuerdo el nombre, ay, cuando entré aquí, yo no hablaba con nadie, yo siempre vivía sola, y he sido otra. He sido otra porque aprendí a valorar a las personas, a juntarme con otras personas, a dialogar con otras personas, cosa que yo no lo hacía. Ese tema del centro de escucha me ha parecido tan como milagroso. Yo no sé qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero también está eso de que le den la palabra a uno, que le permitan la palabra, que le ayuden a superar esas inhibiciones. Porque casi a todos nos pasa, ¿no? Cuando usted me decía que antes usted no era capaz de hablar y todo, a mí me pasa lo mismo. Hay situaciones y... Pero que tiene uno que aprender a vencer eso. A vencer, es decir, sí, y a tomar la palabra como un hecho muy importante de la vida. Es un hecho. Cambia. Se siente uno libre. Libre. Se siente que expresa lo que siente. Y las muchachas de Corporación Viviendo son unas personas muy amables. Tienen esa paciencia tan hermosa con uno. Entonces le da el valor a uno de seguir adelante. Ellas los ayudan a uno de que uno sea mujer. ¿Usted veía a los otros antes de algún modo distinto de como los ve ahora? Sí, vi a los otros. A los... ¿Cómo mirar a los otros? De... No, sí, claro. Uno sí. Veía algo diferente y ahora ya miro más de frente. Yo no sé por qué a mí se me ocurre que uno cuando aprende que el otro está y uno puede decir que uno ha cambiado, es que uno mismo también ha cambiado. Uno mismo, sí, señor. Pero porque mismo. Ha visto al otro, porque ha encontrado el otro, se ha reflejado en el otro. Uy, de pronto yo soy así, no quiero ser así. Uno cambia. Cambia mucho. Uno cambia mucho. ¿Por qué le gusta la idea de que la corporación le dé elementos para la vejez? Porque ahora le dicen, no, ya lo de hoy. ¿Mm?
Pues sí, si la corporación le da unos elementos para uno tener su vejez tranquila. Por lo menos yo ya tengo 51 años y tengo problemas de salud y quiero tener una vejez tranquila en mi casa. ¿Ya? Entonces, yo les doy muchas gracias a Dios por darme esa oportunidad. ¿Qué proyecto tiene para el año entrante de desafío? Así que uno que debamos saber, ¿para el año entrante se va a hacer esto, o se va a hacer algo, o todavía no han hecho una Todavía no hemos programación? hecho De si la tienen programación. ya resuelto el problema más o menos individual, la cosa de qué es lo nuevo en uno, Sí. proyecto de vida, me dijo usted, muy Sí, señor. interesante, muy Proyecto de vida, importante. sí, señor. Y me imagino que lo que viene es esos proyectos de vida, orientarlos, Orientar, sí, señor. organizarlos para que... Y porque ella, las desafíos nos dijeron, no las vamos a dejar. Ahí estaremos con ustedes. Qué belleza, ¿Y qué usted le belleza. está pidiendo al niño Dios algo? Ay, sí, te lo estoy pidiendo a él. ¿Y ha hecho para que le traiga? Estoy haciendo para que me traiga. ¿Y qué le está pidiendo? Uy, le estoy pidiendo una neverita, una batidora grande. Eso le estoy pidiendo para poder batir mis tortas. Y una buena nevera para seguir mi proyecto. ¿Y si ve factible eso? Uy, confiando en Dios, sí. Porque, pues a uno, a mí, por ejemplo, me hacían y me han hecho pues, pedirle al niño Dios con devoción, y yo cometí el error de que comenzaba a rezar como desde junio y no me traía lo que yo había Ay, porque empezaba muy pedido. Sí, temprano. entonces, hasta cuando descubrí que había que saber hacer las cosas. Había que saber pedir, Señor. Y veo como desafío, como la corporación, en el caso suyo, le está dando los elementos, ¿cierto? Y oportunamente para que usted misma, para que las circunstancias le ayuden a conseguir su nevera, Ay, sí. le ayuden a tener sus cosas y hacer un negocio que le produzca una ganancia como de vida. Sí, señor. De vida. Y estoy muy agradecida porque tenía mis gafitas bien malitas y vea, gracias a Corporación Viviendo tengo mis Ya está toda hermosas llena. gafas. De visión, estaba mal de. Ay, sí, Y estaba llegó a mal. visión mundial y entonces comenzó. Y aquí Comenzó a estoy, ver distinto. vea, hoy estoy estrenando gafas. ¿Sí? Y ve mejor. Estoy viendo Eso hermoso. es muy importante, ¿no? Cómo ve uno las cosas, la mirada donde la pone, porque a veces uno tiene como unas anteojeras que Sí, no le señor. dejan ver su propia Sí, realidad. señor, sí, señor. Tiene unas ideas que no le ayudan como a pensar, a valorarse o a autovalorar, a saber quién es. Y necesita que haya algo Que alguien. que suceda, que haya un acontecimiento. Sí, señor. Es decir, que en el cuerpo pase algo. Tengo unas lentes que me permiten poner una mirada ya en una situación que veo distinta, que veo con otra representación. Qué maravilla haber estado con ustedes los americanos, Ay, que yo el con usted. programa Palabra Plena, poder sentir ese entusiasmo que usted tiene con las cosas de su vida, que le están pasando y cómo está y ha aprendido a hacer con eso, que es tan Aprendido mucho, importante. mucho he aprendido. Me siento muy plena. Los negocios como intercambio de personas, como una circulación de sujetos, de la Sí, señor. familia, cómo se van uniendo, cómo uno hasta puede hacerse cargo de los otros, Sí, señor. cuidarlos y no pierde, sino que gana. Sino que gana, sí, Usted señor. tiene un nieto, un adoptado, que le va a ser muy útil en la vejez, que le va a ayudar. Sí, yo sé. Es la vida. Ay, Cuídese mucho, bueno. Los América, y gracias por Bueno, estar en pues, Palabra Plena. usted también se cuida Nos mucho. vemos aquí haciendo negocios, Aquí negocios nos para la volvemos a vida, ver. en Palabra Plena. A ustedes, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a pensar en el buen negocio que es acudir al otro, descubrir al otro y ligarse con el otro, conversar con el otro,
para hacer un vínculo, un lazo necesario en las convivencias que nos espera. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena.